Estimados estudiantes, bienvenidos a la presentación correspondiente a la clase 5 de la unidad 1 para el módulo 2 del curso de cálculo. En esta clase veremos los límites al infinito. Se habla de límite al infinito cuando x se hace tan grande como se requiera, es decir, cuando x tiende a infinito. En esta clase solo analizaremos límites al infinito sobre división de polinomios, donde el resultado importante a recordar es límite cuando x tiende a infinito de una división del tipo 1 dividido en x elevado a k, con k un número mayor que 0, siempre va a dar como resultado 0. Y esto es pues, al tener una división donde el número x tiende a infinito en el denominador, quiere decir que el denominador está creciendo mucho mientras el numerador se mantiene fijo. Esto es, el valor de la división se está haciendo cada vez más pequeño. Eso significa que el límite de la división tiende a cero. Antes de revisar algunos ejemplos, destacaremos lo siguiente. Para este tipo de límites, con x tendiendo a infinito, lo que haremos, a diferencia de la álgebra usada en clases anteriores, es dividir cada elemento de la expresión por la potencia más grande de x. Ejemplo 1. Se nos pide calcular el límite cuando x tiende a infinito de la división 3x cuadrado más 5x menos 2 en 2x cuadrado menos 1. Como el límite tiende a infinito, tenemos que dividir por la potencia más grande. En este caso, la potencia más grande de x es x cuadrado. Pues en el numerador tenemos x cuadrado como la potencia más grande y en el denominador también. Por tanto, usamos eso como divisor de cada elemento de la expresión. Se tiene lo siguiente. Aparece en pantalla la expresión original. Dividimos el numerador por la potencia más grande, que es x cuadrado, y el denominador por la potencia más grande. Y ahora lo que hacemos es, en el numerador, separar la división, quedando 3x cuadrado dividido en x cuadrado, lo que es igual a 3, más 5x dividido en x cuadrado, lo que es igual a 5 partido en x, menos 2 dividido en x cuadrado. En el denominador hacemos lo mismo, quedando 2x cuadrado dividido en x cuadrado, lo que es 2, menos 1 dividido en x cuadrado. Por tanto, el límite original es igual a calcular el límite de la expresión nueva. Pero en este límite usamos el resultado mencionado diciendo que cada fracción donde el x aparezca como denominador tiende a cero cuando el x tiende a infinito. Por tanto, en este caso, el resultado es 3 medios. Ejemplo 2. Se nos pide calcular el límite cuando x tiende a infinito de la expresión en pantalla, para la cual nos fijamos que la potencia más grande es x elevado a 5, expresión por la cual dividiremos cada uno de los términos de la expresión original. Se tiene expresión original, dividimos el numerador por x a la 5 y el denominador por x a la 5, y haciendo la separación fraccionaria arriba y abajo, tanto en el numerador como en el denominador, queda la expresión 1 partido en x más 27 partido en x cubo más 35 partido en x a la cuarta menos 21 partido en x 5 en el numerador, y para el denominador queda 2 más 3 partido en x a la cuarta menos 2 partido en x a la quinta. Por tanto, el límite original es igual al límite de la expresión equivalente, para la cual usamos el resultado importante, que es que cada fracción cuyo denominador está expresado en x o en alguna potencia de x tiende a 0. Por tanto, queda que en el numerador vamos a tener 0 más 0 más 0 más menos 0 y en el denominador vamos a tener 2 más 0 menos 0, quedando el número 0 dividido en 2, lo que es igual a 0, que va a ser el límite de la expresión original. En el ejemplo 3,
Se nos pide de nuevo el límite cuando x tiende a infinito de la división en pantalla, para la cual reconocemos como potencia mayor el x cubo. Por tanto, cada elemento de la fracción la dividimos por x cubo, quedando la expresión 2 más 7 dividido en x, menos 11 dividido en x cuadrado, más 12 dividido en x cubo, todo eso dividido por 1 dividido en x, más 4 dividido en x cuadrado, más 8 dividido en x cubo. Por tanto, el límite original va a ser igual al límite de la fracción equivalente, para la cual usamos el resultado importante, quedándonos el número 2 dividido en 0, que mencionamos anteriormente no está definido, por tanto en este caso el límite no existe. No está definido, pues recordemos que cuando el numerador es distinto de 0 y el denominador es igual a 0, esa división no existe.